La pollita que nosotros entregamos a nuestros clientes viene cargada de un gran potencial genético que con un buen desarrollo y un buen manejo desde sus primeros días de vida se va a expresar en excelentes producciones y rentabilidad para el negocio de ustedes, nuestros clientes. Quiero iniciar la conferencia apoyándome en esta diapositiva del doctor Guillermo Díaz, donde claramente nos explica cómo esas primeras 6 semanas de vida de las pollitas son de vital importancia para el desarrollo de un buen sistema inmune y digestivo. También el sistema musculoesquelético se desarrolla en gran parte en estas primeras 6 semanas de vida y depende de nuestro manejo y de las condiciones que le brindemos a estas pollitas en granja, que ellas cuando terminen su etapa de levante y vayan a iniciar producción puedan estar bien conformadas, puedan ser unas aves robustas, bien desarrolladas, con buenos pesos, con unos buenos consumos que nos garanticen que en esa vida que van a tener de producción, de altas producciones, puedan tener un soporte fisiológico para poder desarrollar todo su potencial. Las pollitas Loman y los genetistas de Loman han trabajado y han venido siendo mejoradas para lograr unas mejores masas de huevo, para lograr que el picaje que presentan las aves por algún factor de estrés se disminuya cada vez más, para que la susceptibilidad al virus de Marek esté casi que controlado y desaparecido de nuestra línea, a una mejor calidad del huevo producido, manifestado en una mejor resistencia de la cáscara, que su temperamento nervioso ya esté también más controlado y sean unas pollitas, unas aves más dóciles que no logren estresarse fácilmente y disminuir esa masa muscular, convertirlas en unas aves más livianas, lo que garantiza unos menores consumos para su mantenimiento, unos menores consumos de alimento y que se traduzcan mejor en altas producciones. Para tener un éxito garantizado y estar tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien antes de la llegada de las pollitas, sabemos que el alistamiento de las granjas y de los galpones cumplen un objetivo primordial para disminuir las cargas microbiológicas que puedan estar presentes en el ambiente y así lograr que estas pollitas no sean expuestas a gérmenes o a virus que nos indiquen nos puedan representar una enfermedad en el futuro de las aves. Estamos viendo en la imagen una fotografía de un sistema inmune, comparando unas aves de la misma edad, pero con un sistema inmune bien desarrollado y otro poco desarrollado. Quise traer esta imagen para que sepamos que si alistamos bien las granjas, si alistamos bien el equipo con el que vamos a recibir las pollitas, nuestro manejo, lo que hagamos con esas pollitas en todo lo relacionado con el recibimiento, vacunación, se va a expresar en que ella va a tener un sistema inmune bien desarrollado. Y si las exponemos a factores de estrés desde el mismo alistamiento, antes del recibimiento, pues se va a desencadenar los factores que inducen a una inmunodepresión y por ende enfermedades y pérdidas económicas. El alistamiento es una actividad que cumple y que consta de muchos pasos y muchas tareas. Nuestro equipo, nuestros colaboradores, los técnicos debemos estar conscientes de no saltarnos cada uno de los pasos que conlleva el alistamiento. Retirar los equipos, una buena sanitización de la gallinaza, la limpieza en seco del galpón, flamear las instalaciones,
hacer el programa de control de plagas, purga de tuberías, lavado y desinfección de equipos, todo lo que tenga que ver con la adecuación del galpón, el encalado, arreglo de mallas, desinfección de cama, de piso, recibirla oportunamente, envío de muestras al laboratorio de esa cama al momento de recibirla y luego de la desinfección para saber qué tan eficiente está siendo nuestro programa de alistamiento y de desinfección de esa cama, instalar los equipos y ponerlos a prueba antes de que lleguen las aves para saber que están funcionando bien y que nos están brindando el suministro de lo que esperamos ofrezcan a las pollitas que van a recibir. Un punto importante en el alistamiento es el control de las plagas. Nos vamos a detener un poco en el control del coquito, del cucarrón. Recordemos que esta plaga es reservorio de virus como el Newcastle, como el Gumboro. Y es bien importante realizar un monitoreo juicioso, un diagnóstico de cómo está nuestra granja referente al alfitobius, al cucarrón. Identificar claramente qué puntos son los que están infestados, examinar todas las partes del galpón, debajo de todos los equipos, en las grietas del suelo, de las paredes, para lograr así realizar un control eficaz y efectivo. Esta imagen muestra claramente por qué debemos preocuparnos en controlar el alfitobius, porque tiene un impacto directo sobre las aves. Las aves van a ingerir esas larvas, como lo muestra la imagen. Esto nos va a desencadenar en una mayor mortalidad y las que no mueren van a tener un menor crecimiento y peores conversiones. Cuando tenemos problemas de infestaciones graves, de infestaciones altas, pues estos insectos lo que van a generar es un estrés y las aves van a estar incómodas, van a tener menos periodos de descanso y por lo tanto también van a tener menos consumo de alimento. Una parte importante del alistamiento y que es bien importante para el desarrollo sanitario de las aves es la limpieza de las tuberías. Igualmente, todos sabemos la importancia que tiene el agua de consumo de las aves y esa agua, la calidad que debe tener esa agua para las aves, para el buen suministro de agua de calidad de las aves. La tubería debemos desinfectarla adecuadamente. Tenemos que saber que por la tubería madre tiene que circular toda esta solución desinfectante, dejarla actuar, estar seguros de que la solución desinfectante está actuando para poder, cuando hagamos la purga de esa tubería, salga todo ese biofil que es reservorio también de gérmenes que van a causar problemas. Todo el equipo de trabajo, todo el personal de trabajo debe estar consciente de hacer un buen lavado y desinfección del equipo que va a recibir las aves, comederos, bebederos. Y por último, ya para cerrar el tema de alistamiento, acordarnos de que la infraestructura del galpón, la casa donde vamos a alojar estas aves, debe estar completamente en buenas condiciones, sin huecos para en el piso, en el techo, que sea reservorio para una infestación de alfitobius, por ejemplo. Arreglar o retirar las mallas que ya estén en mal estado para evitar que aves silvestres ingresen al interior del galpón. Arreglar puertas, adecuación de dinales. Todo el equipo con el que recibimos esas aves debe estar al 100% en condiciones adecuadas para empezar a tener el éxito con las aves. Llegamos ya al momento de recepción de las pollitas que ustedes nos compran. La recepción es un momento que debe haber sido planificado con anterioridad. Debemos tener claro cuál es la cantidad total de aves que vamos a recibir, qué día llegan, a qué hora es la planificada o la estimada de llegada de las pollitas. Tenemos que saber calcular el equipo bebé que va a recibir a esas pollitas y
con anterioridad estar seguros de que el gas, la vacuna, el alimento, todos los insumos para el recibimiento ya estén desde antes de la llegada de las aves, ya estén en la granja para tenerlo listo al momento de recibirlas. En esta diapositiva vemos cómo es de vital importancia al momento de la llegada de las aves a la granja recibirlas con agua y alimento ya dispuesto en el equipo para que ellas consuman inmediatamente. Si vemos estas microfotografías de las vellosidades intestinales, observamos cómo cuando las pollitas, las aves son recibidas con agua más alimento, estas vellosidades alcanzan a tener un buen desarrollo que va a aumentar la superficie de ese intestino para la absorción de nutrientes que le estamos ofreciendo. Mientras si solo las recibimos con agua, si solo las recibimos con alimento o por el contrario, son sometidas a un ayuno prolongado, estas vellosidades van a sufrir una atrofia, poco desarrollo, lo que se va a traducir en problemas en las futuras pollitas ponedoras. Como lo veíamos en una de las diapositivas iniciales, esas primeras 6 semanas de vida de ellas son de vital importancia para el desarrollo intestinal y del sistema inmune de las aves. Esas primeras 6 semanas es donde estamos trabajando en el desarrollo intestinal e inmunológico de las aves y por eso es importante lograr que ellas, al momento de la llegada al galpón, a la granja, encuentren un buen suministro de agua y alimento para así poder estimular ese sistema digestivo. Cuando lleguen las aves a la granja, debemos ocuparnos de que ellas estén el menor tiempo posible dentro del carro y en las cajas donde se las enviamos. El equipo de trabajo debe estar preparado para, con la mayor rapidez, pero con sumo cuidado, bajarlas y ofrecerles la temperatura ideal dentro del galpón. Por eso debemos estar conscientes de que cualquier minuto o cualquier tiempo perdido y con ellas dentro del camión de la caja, pues la pollita va a sufrir, va a ser más tiempo que no va, que va a demorar en tomar agua y en consumir alimento. Recomendamos que el área donde sea recibida en los círculos, si se trata aves de piso, tenga mínimo el 40% del área cubierta con papel para que ella pueda tener un fácil acceso al alimento. Los bebederos en una densidad de un bebedero por cada 80 a 90 pollitas, igual que los comederos. Y si se trata de tolvas tipo bebé, de 30 a 35 aves por equipo. Las criadoras con una densidad de una por cada 800 a 1000 pollitas. Y como lo he venido recalcando, ofrecerles alimento y agua al mismo tiempo. Inmediatamente ellas sean bajadas del camión y sean alojadas en el galpón. Cuando ustedes reciben las pollitas, es importante hacer una evaluación de la calidad con que las reciben. Hay una forma cualitativa de hacer esta evaluación de calidad y es revisando ombligos, con unos ombligos bien cicatrizados, ausencia de hilos o botones. Es discutible cuando relacionamos el color del plumaje, de ese plumón de esas pollitas, con la calidad. El color es algo subjetivo, no influye directamente sobre la calidad de una pollita. El tono del plumaje no indica una mayor o menor calidad. Más lo indica es los otros aspectos físicos de la pollita, como el ombligo, que ya se los expliqué, de ausencia de los defectos físicos. Picos cruzados, problemas de tarsos, cuellos torcidos, etc. El nivel de hidratación de esas pollitas nos indican qué tan bueno fue el transporte y qué tan buena fue la conducción de esas pollitas hacia la granja y su nacimiento. Una buena hidratación se observa en unos ojos brillantes, en unas patas también. De buenas condiciones y que la pollita esté alerta al momento de la llegada.
Debemos recibir pollitas que estén activas, que respondan a estímulos y hay que hacer mover esas pollitas inmediatamente llega. Ellas llegan y buscan echarse, buscan dormir, pero no importando la estrategia, debemos despertarlas y debemos animarlas a que estén activas y que vayan y consuman alimento y agua. Otra forma de hablar la calidad de las pollitas es hacerlo de una forma cualitativa, pesando las pollitas, que el peso promedio esté entre 35 y 40 gramos. Igual todas las aves, indiferente sea su peso, tienen un potencial genético idéntico. No una pollita de 35 gramos va a desarrollar menos su capacidad, su potencial genético que una pollita de 40. Depende de nosotros en granja ofrecerle a esas pollitas buenas condiciones para que pueda obtener consumos y pesos ideales para iniciar su vida. La uniformidad es otro factor importante de medir la calidad de forma cualitativa. Una uniformidad por encima del 85% indica una buena condición del lote. Y los análisis de laboratorio que conocemos en el mercado, los test de Cervantes, de Pasgar, donde evaluamos la calidad sanitaria de esas aves, evaluamos la presencia de coli, pseudomonas, salmonelas, hongos, nos ayudarán a ver qué tan, de una forma cualitativa, qué tan buena calidad tiene ese lote recibido. Después de 8 horas de llegada de las pollitas a la granja, podemos hacer una prueba muy conocida, pero bastante práctica, para saber que esas pollitas han consumido el alimento de la forma que queremos que sea casi inmediata. Unas 8 horas después de la llegada, mínimo el 80% de los buches que revisemos deben de estar llenos. A las 24 horas, entre el 95 al 100%, y debemos coger experiencia para identificar que un buche que sea elástico, que sea suave, indica que el ave ha consumido agua y alimento de buena manera. Sin embargo, buches duros indican que no ha sido fácil el acceso al agua, sino que solo están consumiendo alimento, y podemos fijarnos en si estamos teniendo problemas en la distribución del equipo bebedero dentro del galpón. O por el contrario, si lo sentimos muy blando, quiere decir que solo han consumido agua y no sabemos qué tan buena ha sido el ofrecimiento de alimento a las aves. Lo importante es estar seguros de que estamos ofreciendo agua y alimento al mismo tiempo para lograr tener buches de una consistencia deseada. En la crianza hay factores de vital importancia y claves que nos indican qué tan bien estamos desarrollando el manejo de las aves en sus primeras 6 semanas de vida. El primer factor clave es la temperatura. La temperatura es un factor que está asociado directamente al consumo de alimento. Una baja temperatura va a hacer que el lote, que las aves estén adormecidas, estén dormidas y no se paren, no estén activas y se paren a consumir agua y alimento. Por el contrario, una alta temperatura va a producir jadeo excesivo y igualmente la pollita no va a querer consumir alimento. En esta tabla que vemos en la diapositiva es una forma que recomendamos, es la forma en que recomendamos nosotros manejar las temperaturas los primeros días de vida durante la etapa de calefacción. El primer día pueden ser recibidas con una temperatura de 33 grados. Del tercero al séptimo día, en la primera semana, bajar una temperatura promedio de 33. La segunda semana, una temperatura de 30 grados centígrados. Del día 15 al día 17, 28, para finalizar el 21 día con una temperatura de 25 grados centígrados. La temperatura ambiental que debemos tener al momento del recibimiento puede
tiene que ser revisada, debe ser revisada para saber si el equipo que hemos instalado de criadoras esté en buena proporción y no nos esté generando altas temperaturas o bajas temperaturas. En la gráfica vemos la relación que tiene la temperatura ambiental que le ofrezcamos con la temperatura corporal de las pollitas. Una temperatura ambiental, como nos muestra la figura superior de 35 grados, va a indicar que la pollita esté, mientras esté de pie o esté echada en la cama, esté a una temperatura de 40 grados centígrados, que es su temperatura corporal. Mientras le ofrecemos, si le ofrecemos unas temperaturas más bajas ambientales, la cama va a estar mucho más fría y ese piso que está debajo de la cama igualmente va a estar frío, lo que va a hacer que por convección la pollita disminuya su temperatura interna cuando esté en los momentos en que esté echada en la cama. La temperatura ideal para una pollita es de 40 a 41 grados centígrados. Las pollitas que son recibidas en jaula también es importante mediante termómetros infrarrojos medir la temperatura que debe tener, a la que debe estar ese papel que está puesto sobre las jaulas. Una temperatura de 32, 33 grados nos va a indicar de que la temperatura ambiental está siendo bien manejada. Esta es la gráfica conocida siempre para evaluar la distribución de las pollitas debajo de las criadoras o la forma en que está trabajando la temperatura, que estamos trabajando la temperatura con las criadoras. Lo importante es ver que las pollitas están distribuidas en todo el círculo. Están distribuidas de una forma uniforme, no alejadas de la criadora o no debajo de la criadora que nos van a indicar o que hay altas o bajas temperaturas o que estén todas las pollitas arrinconadas hacia un sector del galpón que nos va a indicar que hay corrientes de aire entrando por alguna parte. Debemos ser críticos y muy juiciosos en revisar el buen funcionamiento de las criadoras, que no tengan, que la llama de las criadoras esté adecuadamente calibrada, que no hayan criadoras funcionando a media marcha, que nos desuniformice la temperatura en algunos sectores del galpón. Aquí vemos una fotografía termográfica al momento del recibimiento de pollitas y vemos cómo en algunos puntos del galpón hay temperaturas frías. En el centro de la fotografía vemos cómo el área está casi despejada y las pollitas están amontonadas a los extremos de la fotografía, donde ellas encuentran calor. Esta es otra fotografía termográfica que indica el mismo inconveniente del anterior. Puntos fríos en los círculos de recibimiento. Las criadoras están ubicadas a un solo extremo del galpón, a una sola parte lateral del galpón, dejando la otra mitad del área de recibimiento con temperaturas muy frías. Las pollitas lo que van a hacer es buscar amontonarse donde encuentren una temperatura más confortable. Aquí vemos una fotografía donde indica un manejo uniforme de la temperatura en todo el área de recibimiento. No encontramos puntos fríos, no encontramos puntos calientes y vemos que las pollitas están distribuidas en toda el área de recibimiento. Aquí vemos lo contrario de las primeras diapositivas, áreas demasiado calientes debajo de las criadoras y las pollitas ubicadas a los extremos, indicando que estas criadoras deben ser o apagadas algunas o más levantadas o bajarles la llama para que ellas puedan estar confortables. No es necesario recurrir a una cámara termográfica para poder analizar esto. Como lo indicaba la primera gráfica, viendo la distribución de las pollitas de una forma uniforme,
en todo el área de recibimiento, nos va a indicar que estamos manejando bien las criadoras. Otra práctica importante es, dentro del galpón, reducir el área a calentar para hacer más eficiente este periodo de calentamiento, para que las pollitas reciban una temperatura uniforme durante todas las horas del día. Que el galpón, que el área de recibimiento, ese búnker, no esté ni muy frío ni muy caliente. Que las cortinas del búnker lleguen hasta el piso para evitar que el aire frío entre por la parte de abajo. Y así controlar ese primer factor clave en el desarrollo o en la crianza de esas pollitas. Otro factor clave es la alimentación durante esas primeras semanas, para lograr el desarrollo del sistema digestivo y del sistema inmune. Debemos siempre procurar darle a las aves el alimento de la mejor calidad posible. Las dietas que se manejan, pues depende de cada forma de trabajo de las granjas o de cada cliente, pero igual es bien importante saber el esquema de las dietas, cómo deberían dársele a estas aves: dietas de preiniciación, de iniciación, levante y prepico. Lo que nos interesa en las primeras semanas de vida es darles un buen alimento preiniciador, aproximadamente hasta la cuarta semana, y de iniciación a partir de la quinta. Siempre procurar estimular el consumo y procurar darles suficiente espacio o suficiente equipo para que ellas tengan un acceso fácil y constante al alimento. El desarrollo del esqueleto en las aves se da en un 50% durante las primeras 6 semanas de vida. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a repercutir en la futura ponedora. Por eso, si a la sexta semana ya tenemos el 50% del trabajo hecho para desarrollar un buen sistema esquelético, no podemos dormirnos o descuidar este aspecto para poder lograr que esa conformación de la pollita, de una pollita bien levantada, se traduzca en una ponedora bien estructurada para una buena producción. En esta gráfica vemos las diferentes fases del levante, y vemos en la parte de abajo, donde vemos las edades en semanas, cómo hasta la sexta semana, en el alimento que le ofrecemos a las aves, la proteína es un factor crítico, porque es la que me va a ayudar a desarrollar todo el sistema musculoesquelético y de crecimiento del ave. La energía es un factor importante, pero ya a partir de la sexta semana, ya todo está hecho para el desarrollo de esa ave a nivel de proteína que le ofrecemos en el alimento, y ya la que pasa a ser crítica es la energía. Hasta que llega, y la proteína pasa a ser pues un factor importante, pero durante las primeras 6 semanas de vida es donde nosotros vamos a conformar a una buena ponedora, a una buena futura ponedora. En esta gráfica vemos cómo el sistema esquelético, como lo decía, hasta las 12 semanas se desarrolla, el 50% hasta la sexta semana y el resto hasta la semana 12. Todos los errores que hayan, que se cometan en las primeras 6 semanas de vida, no se pueden solucionar ya cuando la ave está en producción, como lo dice la gráfica. Ya en el periodo de postura, lo que no se hizo bien en el levante no lo vamos a poder solucionar o corregir fácilmente en la etapa productiva del ave. Por eso debemos estar bien, bien atentos a qué causa, al alimento, a medir el alimento, al consumo del alimento del ave, para así poder nosotros ir viendo o teniendo un termómetro de cómo está el consumo de las pollitas. Unas pollitas que no consuman buena cantidad de alimento pueden ser debido a problemas en el transporte o en la incubación, a insuficiente disponibilidad de comederos,
a que las pollitas bebé que recibimos no tengan buena cantidad de papel donde ellas se puedan desplazar y donde tengan alimento disponible para acceder al fácilmente. Donde tengamos unas áreas de recepción bastante amplias, unas necesidades bastante amplias que las pollitas tengan que desplazarse mucho para poder lograr tener acceso al alimento. Recomendamos poder iniciar, que se puede iniciar con unas 60 pollitas, 55 a 60 pollitas por metro cuadrado e ir aumentando el espacio a diario. También un bajo consumo de alimento puede estar dado por insuficiente intensidad de luz, una temperatura incorrecta, como lo veíamos, altas o bajas temperaturas, problemas en calidad del agua, disposición del agua, mala ventilación y una presentación o formulación inadecuada del alimento que estemos usando. Otro factor crítico en estas primeras 6 semanas, aparte de temperatura, alimentación, es el agua. Debemos asegurarnos que las pollitas tengan fácil acceso a los bebederos. Lo vemos en la gráfica como pollitas que son recibidas con niple, como en las primeras horas la altura de ese niple debe ir casi a la altura del ojo de la pollita. Al final del primer día hasta el tercer día, ese niple debe estar por encima, ligeramente por encima de la cabeza de la pollita. Y a partir del tercero hasta el séptimo día, el niple debe tener una altura mayor para que la pollita pueda estirar completamente su pico. Los que reciban en comederos tipo campana, que no sean, no sean bebederos, perdón, tipo bebé, pueden hacer prácticas como la que se ve en la gráfica de introducir una manguera en el interior del bebedero para evitar que la pollita se sumerja, se moje mucho o se ahogue dentro del bebedero. Medir la temperatura del agua es también un factor importante. Aguas muy calientes, las pollitas la van a rechazar, entonces debemos asegurar dar una temperatura adecuada o que los bebederos estén limpios y no contaminados con restos de material de cama. La temperatura a la que debemos manejar el agua está entre 22 a 24 grados centígrados, es la temperatura ideal. Aguas por debajo de 5 grados centígrados son aguas muy frías y eso nos va a limitar el consumo. Aguas por encima de 30 grados centígrados ya son demasiado calientes y las aves también van a disminuir el consumo del agua y ya aves demasiado calientes, como por ejemplo por encima de 44 grados centígrados, van a ser rechazadas. Esa agua va a ser rechazada totalmente por las pollitas. El agua junto con la temperatura son fundamentales para estimular el consumo del alimento en las aves, para que estas pollitas que recibimos tengan un consumo adecuado. Algo importante que debemos recordar es proteger los tanques de las granjas, los tanques de agua, de protegerlos contra los rayos solares para evitar que esta agua alcance altas temperaturas y así el rechazo del consumo de las aves. También los debemos proteger, sea con polisombra, sea con tapas, para evitar la contaminación, como lo vemos en la gráfica, tanques al descubierto. Son reservorio, pueden ser reservorio de bastantes problemas sanitarios por contaminación con gérmenes, con virus, con bacterias. Entonces, el agua, los tanques principales del agua deben de estar protegidos para evitar este tipo de inconvenientes. Otro factor importante a tener en cuenta en el medio ambiente en el que he recibido las pollitas es la humedad. Unas pollitas hasta los 3 primeros de día deben tener una humedad relativa de 60-70% y el resto de la vida, de su vida y de su permanencia en granjas debe tener mínimo un 50% de humedad. La ventilación también va a jugar un papel importante en el manejo de las pollitas.
y debemos procurar evitar. Debemos procurar que se presenten corrientes de aire, debemos al máximo evitarlas, manejar las cortinas de una forma en que se bajen de arriba hacia abajo para que el aire pesado o contaminado o caliente, que es el que sube, pueda ser evacuado fácilmente del galpón. Y de esta forma controlar gases tóxicos como el monóxido de carbono o el gas amoníaco. Aquí vemos en la gráfica cómo las cortinas son dispuestas de una forma en que se pueden abrir de arriba hacia abajo y así pues se logra manejar de forma adecuada la ventilación y la temperatura dentro del galpón. Otro factor crucial importante es la iluminación. Que le ofrecemos a estos pollitos. Recomendamos un programa de luz intensa 23 horas del día primero al día tercero de edad y después ir aplicando un programa decreciente hasta la semana 12 aproximadamente. Los 3 primeros días les podemos ofrecer a las pollitas 23 horas luz. Y del día 3 al día séptimo o décimo de edad, ofrecer un programa donde les demos alternado, de forma alternada, 4 horas luz y 2 horas de oscuridad durante la noche para que durante estas horas de luz las pollitas consuman alimento y puedan las otras 2 horas de oscuridad descansar y no generarles un estrés. Procurar siempre dar el alimento muchas cantidades, pocas cantidades, muchas veces al día. Tener especial cuidado con la ubicación correcta de comederos y bebederos. Una buena distribución de los comederos y los bebederos influye directamente sobre el buen consumo. En las fotografías vemos cómo, por ejemplo, en la fotografía de la parte inferior, vemos errores en la distribución de los equipos, de los bebederos. Están bien alejados de los comederos y la pollita entonces va a tener que decidir entre uno y el otro. El manejo de densidades también influye directamente en el desarrollo de las pollitas. Una densidad adecuada de 55 a 60 aves por metro cuadrado el primer día. Al quinto día de 45 a 50 aves por metro cuadrado y así ir cada 5 días disminuyendo 10 pollitas, nos van a permitir darle el espacio suficiente a la pollita para que se desarrolle bien, tenga buen acceso a alimento, tenga buen acceso a los bebederos y tenga un buen manejo de temperatura. Las que son recibidas en jaula, recomendamos una densidad de 200 a 214 centímetros por ave de la primera a la quinta semana y de la sexta en adelante hasta la 16 de 300 a 325 centímetros por ave. Cuando manejamos altas densidades, lo que lo vamos a obtener son lotes bajos de peso y coleados, porque las pollitas no van a tener un acceso uniforme al alimento. Vamos a lograr entonces por esto tener un lote desuniforme, las pollitas van a tener un mal emplume, vamos a propiciar el canibalismo y los prolapsos, mayor presentación de mortalidad y bajos picos de producción. Por eso es bien importante tener claro, cuál es la densidad que manejamos, conocer perfectamente cuáles son las áreas de los galpones y las áreas de recibimiento de pollitas y manejarlos a las densidades adecuadas que mencioné anteriormente. Para las pollitas recibidas en jaula, que también poco a poco tienen que ir siendo ampliadas, para lograr determinar cuándo o cómo hacer esta ampliación de las jaulas, pues
Se deben tener aspectos como la calefacción, el tiempo de calefacción que le demos, el tamaño de la cuadrícula del piso, de la jaula del piso, la altura del niple y la profundidad de la canal y el acceso al alimento. Cada granja deberá tener analizado el equipo con el que cuenta para poder determinar la ampliación de las pollitas recibidas en jaula. Algo que debemos tener en cuenta cuando recibimos pollitas es saber si se reciben lotes diferentes. Lotes diferentes me refiero a lotes de diferente tamaño. Cuando recibimos este tipo de lotes, es bien importante hacer un manejo en secciones aparte, desde que se reciben hasta que las pollas son levantadas y entran a la etapa de producción. La separación por tamaño desde la primera semana dentro de un mismo lote, dentro de un mismo lote es de vital importancia. Esta separación por tamaños va a lograr que haya menor competencia, va a lograr que tengamos un manejo especial de esas aves más pequeñas, ofreciéndoles mayor equipo comedero, por lo tanto mayor suministro, mayor oferta de alimento para que ellas puedan cerrar esa brecha de peso, de diferencia de peso que tienen con sus hermanas, un mayor acceso a comederos y bebederos y por ende vamos a tener un lote con mejores pesos y mejor uniformidad. Esta separación por tamaños es una práctica que recomendamos de una forma muy especial hacer en todas las granjas. Se pueden aprovechar los manejos individuales que se le hacen a las aves durante sus primeras semanas de vida y con la experiencia que tienen los colaboradores de la granja, puede ser con una báscula o con la experiencia de ellos, a ojo, ir viendo esas pollitas que están de menor tamaño para ir separándolas de sus hermanas y ofrecerles un espacio dentro del galpón, dentro de una sección del galpón, para tenerlas a ellas y así poderles darles un manejo especial. En esta gráfica vemos por qué, quise explicarles con esta gráfica por qué es importante hacer la separación por pesos. Vemos una campana de Gauss donde muestra rangos de temperatura, perdón, rangos de peso, y vemos cómo el promedio de las aves, en un ejemplo, está acá entre 1860 a 1900, pero siendo aves de un mismo lote, hay aves demasiado bajas, al extremo de peso demasiado bajo, y es sobre esas aves que nosotros debemos trabajar, por eso debemos separarlas, debemos seccionar ese lote en peso y así darle manejo a las aves livianas, a las aves que les está costando alcanzar el peso para lograr tener una buena pollita ponedora. Los pesajes es importante hacerlo desde la primera semana de edad, siempre el mismo día, a la misma hora, revisar la báscula que estemos utilizando, que sea la báscula adecuada para el tamaño de la pollita y una báscula calibrada. Pesar todas las aves, hacer encierros dentro de las secciones y pesar todas las aves de ese encierro. Lograr como mínimo pesar del 2 al 3% de la población total. Pesar todas las pollitas que queden dentro de ese encierro y hacer ese pesaje de forma semanal, ojalá desde la primera semana, para compararlo con la tabla, con la guía que tenemos de la línea, y así poder ajustar nuestros manejos, nuestros planes nutricionales, y ayudar a esas pollitas a desarrollarse adecuadamente. Otra práctica de manejo importante durante la vida, durante la crianza de las aves, es el despique. Con el despique buscamos evitar canibalismo del que sufren las aves cuando son sometidas a factores de estrés, por lo tanto evitar mortalidades, evitar la selección y desperdicio de alimento y disminuir la pérdida de plumas. Recomendamos en las pollitas Loman Brown hacer un despique único entre la quinta y séptima semana de edad, y en las pollitas blancas LSL
hacer un primer despique entre el quinto y octavo día y luego repetir el despique o hacer el despique de corrección entre quinta y séptima semana de edad. Nuestro grupo de colaboradores que efectúan el despique deben ser personas que traten con sumo cuidado a las pollitas, que no nos vayan a dañar esa pollita para un futuro. Por eso debe ser un grupo de personas bien cuidadoso con el trato y con la labor que están haciendo. En la fotografía vemos cómo es un correcto despique. Las empresas o las granjas que están acostumbrados a hacer un despique a semanas más tardías, entre décima y once semana, pues les sugerimos ir adelantando semana a semana, lote tras lote, esta práctica para que así también el grupo de despicadores vayan cogiendo experiencia en el despique de pollitas más pequeñas. Vemos en las fotografías siguientes, por ejemplo, errores comunes que encontramos en el despique, pollitas el pico inferior más largo que el superior, el tipo pala, pues, ampollas, quemaduras excesivas o cortes excesivos de pico que nos van a dañar esa ave ya para el resto de su vida. Los consumos de estas pollitas van a ser mucho más bajos, los pesos, el desarrollo corporal, obviamente no va a ser igual que el resto de sus hermanas. De esta forma, ya llegamos al final de la capacitación del día de hoy. Es lo que les queríamos mostrar y que ustedes tuvieran en cuenta durante esas 6 primeras semanas de vida de las pollitas. Recuerden que la temperatura, el suministro de agua, agua de buena calidad, el alimento, los programas de iluminación, la ventilación, el despique y el pesaje de las aves en esas primeras 6 semanas de vida nos van a ayudar a obtener una muy buena futura ponedora cuando ya ellas inicien su vida productiva. Finalizo recordándoles nuevamente suscribirse a nuestra página web y seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter.